costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Hola amigos de Canal 2 Gigacom, huella de identidad nuevamente con ustedes en sus pantallas, gracias por estar ahí. Siempre en el camino de buscar las huellas marcadas por hombres y prohombres de nuestra comunidad que han dejado su mensaje en su trabajo y que se han destacado en distintas facetas de la vida sanjavierina. Es por esto que hoy queremos recordar a un profesional que vino a San Javier y se quedó. Por eso hemos querido rendir un homenaje en este recuerdo al doctor Virginio Bielsa, padre. Y es para esto que hemos invitado a uno de sus hijos, Lucas, el doctor Lucas, para charlar sobre él, sobre el doctor, lo que él conozca de su vida. Creo que es una riqueza como persona, como padre, como profesional. Sobre esto vamos a charlar. ¿Cómo te va, Lucas? Muchas gracias por venir y prestarte a esta charla que creo que es rendir un homenaje a quien no pasó por las manos del doctor Virginio Bielsa. Es por eso que queremos con esto, con palabras, rendir y testimoniar de su vida. Te agradezco la invitación, en parte de mía y parte de mi familia. La población de San Javier conoce y zonas aledañas el trabajo que desarrolló él durante muchísimo tiempo, así que a tu disposición. Sí, vamos a empezar de sus comienzos, de lo que vos te recuerdes, dónde estudió, dónde nació, porque esas partes las desconocemos, quienes fuimos sus pacientes, bueno, y el que no fue paciente tampoco, muchos por ahí no lo conocen, y entonces mejor hacerlo conocer para ver su vida, ¿Cómo fue antes de llegar a San Javier? Sí, mira, mi padre nació en la provincia de Santa Fe, en una zona aledaña a Rafaela, y es hijo de inmigrantes, uh-huh. Inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, la abuela era italiana, y fue criado en un hogar católico. Nació en 1923, era una persona muy querida por su familia, era uno de los últimos hijos, una familia grande. ¿Cuántos integrantes eran? Sí, eran siete hermanos, de los cuales eran cinco varones y dos mujeres, una fallecida y por eso se llamaba Virginia, la que falleció, y le ponen el nombre de Virginio a mi padre. De ahí viene toda la anécdota de su nombre. Y desarrolló toda su infancia en las zonas de Rafaela, hasta que llegó a la universidad, que ahí sí fue a Rosario, al Hospital Centenario de Rosario, donde desarrolló toda su actividad de alumno, y en esa época había practicanato menor, practicanato mayor y médico interno. Era como lo que sería ahora quinto, sexto año de medicina y, entre comillas, una residencia. Era considerado uno de los mejores alumnos de la universidad en Rosario y fue propuesto para la beca Mirisi. La beca Mirisi era uno de los mejores cirujanos del país y uno de los mejores del mundo. Era cordobés y el que desarrolló todas las técnicas de colecistectomía, o sea, las operaciones de vesícula, uh-huh. en el país. El problema es que mi padre no pertenecía al partido político de ese momento, en lo cual el jefe de servicio de cirugía lo quería obligar a afiliarse y él dijo que no. Entonces ahí empieza todo un trayecto totalmente diferente a él, por la cual no pudo acceder tampoco a la beca Mirisi. Y la anécdota de esa época es que mi madre lleva a mi abuela al Hospital Centenario porque está enferma y lo conoce a él en la capilla del Centenario. Ah, ese fue el... Y mi padre al verla se enamoró de mi madre. Mi madre en esa época, viste, las mujeres de antes eran muy serias y muy
No eran dadas como en este momento. Sí, sí, sí. Y mi padre siempre fue lo que a mucha gente de San Javier conoció, era un tipo muy simpático, y la fue acercándose, claro, a través de la madre, porque él era médico interno en el momento que mi abuela estaba internada. Y fue el conocimiento que él tuvo de su futura esposa. En esos años se junta con un colega de Rosario y se van a una zona de Corrientes, Curuzú-Cuatiá, y fundan una clínica que hasta el día de hoy sobrevive, con 40 profesionales, con una clínica muy, muy grande. Y él, por su enamoramiento con mi madre, deja Curuzú-Cuatiá y se viene y se casa con mi madre. La vida personal de él termina en San Javier por el amor a su madre, a mi madre. Sí, claro. Bueno, ahí es cuando él divide las acciones de la clínica de Curuzú-Cuatiá y se viene a San Javier con la mitad de los elementos que había en esa clínica, con la idea de colocar un sanatorio. Claro. El sanatorio tiene un nombre muy significativo, fue el sanatorio San Cayetano. El San Cayetano es, todos lo deben conocer, es el santo del trabajo. Bueno, en ese momento, en el momento que se está por... Viste que antes de casarse tenían el compromiso. Sí, sí, eran otra forma. Sí, claro. Cambió todo. Y bueno, tuvieron la mala suerte que mi abuela fallece justo cuando estaban en el compromiso. Ah. Y bueno, él después, en 2 o 3 meses después, se casa con mi madre. Y bueno, empieza su trabajo, su labor de médico. ¿Estamos hablando en qué año fue casado? Y más o menos 50 y chirolas. Virginia nació en el 55, o sea que estamos hablando de 52, sí, sí, más o menos. La fecha exacta, te imaginas que soy el más chico, no los tengo muy presentes. Sí, pero más o menos. Más o menos eso. Y bueno, él con su idea de, en la parte profesional, de crear un sanatorio, crea el sanatorio San Cayetano, donde hay personas conocidas, que hasta el día de hoy hay uno de los sobrevivientes, Bazán. Carlos Bazán. Era enfermero, claro. Claro, era uno de los sobrevivientes de la época de la clínica. Y Nené Goñac. Ajá. Eran los dos, las dos personas que prácticamente empezaron con la clínica. Bueno, mi padre, al haber desarrollado practicanato menor, practicanato mayor y médico interno, desarrollaban todo tipo de actividades. Era pediatra, era ginecostetra, era cirujano y era clínico. Psicólogo y todo, consejero. Y era psicólogo también. Sí, quienes lo conocimos, sí. Podemos atestiguarlo, sí. Él desarrolla su actividad médica prácticamente en San Javier durante toda su vida. Que otra de los problemas que tuvo es que él era médico de policía, sí. Y por cambios en la política, mi padre lo jubilan tempranamente en la policía y lo jubilan, no lo pueden jubilar en el hospital porque en esa época existía la incompatibilidad horaria, siendo que él desarrollaba actividad hospitalaria. Porque el médico de policía en ese momento no era médico de policía, era médico. Era médico, sí. Entonces, iba, atendía la parte policial y como era un herido, un acuchillado, lo que sea, él tenía que actuar en el momento que llegaba. Entonces, hacía doble función, que nunca fue reconocido en el hospital y nunca lo rentaron en el hospital, por la cual tuvo que dejar el hospital. En ese trasfondo político de cuando se recibió y en el trasfondo político de cuando él estaba de médico de policía, viene un colega que todos lo conocen, no lo voy a nombrar en este momento, y lo jubilan a él y lo ponen al otro. Y lo dejan con una jerarquía de médico muy, muy bajo.
pero con su forma de ser, era una persona que con la humildad que él tenía, no tenía aspiraciones de ser un jefe ni nada. Él trabajaba para sus pacientes. El mayor premio fue el reconocimiento de la gente, que o quizá otro no lo tiene. Claro, hubo momentos muy especiales en él, que es una, la fundación de su clínica, que existen fotografías en este momento de la fundación de la clínica, donde está todo su equipo, que ya nombré los dos principales que hoy sobreviven a ese momento, y donde hay muchas anécdotas de la clínica, donde él mi madre hacía toda la parte, digamos, de hotelería, y mi padre, por supuesto, la parte del trabajo de médico. Y en ese momento era médico de guardia, médico de planta, médico de lo que... Sí, cierto. Hacían de todo. Bueno, eso llevó a que en determinado momento él llegue a lo que hoy se llama la enfermedad de burnout, que es el agotamiento psicofísico debido al momento en que se vivió de la medicina, donde había una entrega total. Y da la casualidad que coincide con la misma edad que Favarolo. Favarolo se va al pueblo, hace su desarrollo de médico rural, que es lo mismo que hacía mi padre, con la misma edad que mi padre. Y hay una comparación entre Favarolo y mi padre, a pesar de que Favarolo ha sido una eminencia en cardiocirugía, sí. Donde la ética era lo más importante. Entonces, otra de los marcos que tenía él como profesional era el respeto hacia el paciente y la ética profesional. A él no le interesaba lo que eran las obras sociales, lo que le interesaba era el paciente, y justamente hay una comparación muy, muy importante entre estos dos personajes, porque realmente ellos pensaban igual. No porque sea de PAMI, no porque sea de IAPOS, no porque sea de obra social, iba a ser atendido diferente al pobre, al indigente, al pobre que no tenía dinero, debía ser la misma atención. Eso fue manejado toda su vida desde el punto de vista profesional, y además con los medios que ellos contaban hacían lo imposible para que el paciente sobreviviera. No había la tecnología de ahora, así que eran gente que trabajaban en medicina de guerra prácticamente. Exacto. Después, otra de las cosas es que él prácticamente, como trabajaba mañana, tarde y noche, era una persona que tenía sus horarios, su rutina, y tenía esa facilidad de permanentemente estar conversando con el paciente. Cosa que hoy es bastante difícil por todas las referencias que hacen. Y si comparamos el periodo anterior, que era el médico de campaña, al médico actual, las obras sociales han destruido la relación médico-paciente, y lo que era fundamental en ese momento, donde había un cariño muy especial del paciente hacia el médico y del médico al paciente. Claro, el escuchar al paciente. Era lo más importante. Claro. Y la tecnología, en ese momento había algo de tecnología, pero lo más importante es poderlo hablar. Conocían los padres, conocían los hermanos, conocían los hijos, conocían los nietos, y había una columna médica donde vos decías, vos sos de apellido tanto, porque tu padre era... Ya lo conocía. Ya tenía el diagnóstico. Y vos te acuchillaron y ahora tenés ese problema. Yo he conocido muchos de los pacientes de él donde me decía, vos dentro de 20 años vas a tener problemas de columna. Pero claro, ellos hacían clínica médica. El paciente lo miraban, lo revisaban, lo palpaban permanentemente, y era otro tipo de medicina. Bueno, eso sería un aspecto médico. Y después tenemos el aspecto religioso de él. El aspecto religioso, él fue un católico apostólico romano. Pero él juntó las dos cosas él en su profesión. Claro. Digamos, todo lo que es la cristiandad, él lo mamó desde que era muy chiquitito.
y que eso lo guió toda su vida y hasta los últimos momentos de su vida. Él era, por supuesto, de sábado o domingo habitualmente a ir a su misa, y recuerdo patente que iba con su traje, sí, con su señora esposa y los hijos, que íbamos pegados siempre al padre. De la mano. Él contó por qué los tenía de la mano. Había una razón muy importante, porque en ese momento, te voy a contar una anécdota de la misa, no sé si te acordarás de nuestro querido padre Lorenzón. Sí, que no me acuerdo. Y el padre Lorenzo era de pocas pulgas, ¿viste? Y hablaba aproximadamente su sermón una hora. Sí, no andaba con corta. Entonces, como nosotros nos podríamos de que el padre Lorenzo hablaba, entonces nos enganchaba y terminábamos dormidos. Entonces salía mi padre siempre con algo. Yo era el más chico y Bernardita era la otra más chica. Uno en cada brazo, uno con la madre, otro con el padre, dormido. Y bueno, toda esa trayectoria también a nivel de la iglesia y la parte del cristianismo, él la vio toda su vida y fue el que apoyó la iglesia de San Javier durante toda su vida. Y tiene varias anécdotas ahí. Al principio, por supuesto, fuimos formados en esa religión. Y los últimos años de su vida los dedicó a llevar la hostia al hogar de ancianos. Claro, sí. Bueno, aparte de que era una cosa muy, muy notable, el apoyo al Colegio San José, que hace poquito le hicieron un homenaje, donde pusieron una placa recordatoria ahí justo a la entrada del Colegio San José, porque también la ayuda a las religiosas que vinieron a San Javier era permanente. Y bueno, está la anécdota también del apoyo a la religión y a los colegios religiosos, que me acuerdo que la mitad del edificio del Colegio San José pertenecía a un tío mío, que era Sánchez Hermano. Sánchez. Y bueno, eso lo remataron y los compró el colegio. Pero era una casa que había que reformarla porque no servía para colegio. Y yo me acuerdo, uno de los que me acuerdo es Minuti, que no íbamos todas las tardes a la siesta, o a la tarde o a la noche, y derrumbábamos las paredes con mi padre. Mi padre agarraba el martillo y todo, así que... Sí, sí. Y fueron, toda la parte de la galería se destruyó, y donde está en este momento el gimnasio del colegio con todas las aulas nuevas. Todo eso fue destruido y, bueno, la gran lucha junto con la madre Gabriela, que no sé si te acordarás, sí, o la madre San Agustín. Sí, de todo me acuerdo. Y la que sobrevive, la hermana Antonia. Antonia, sí. Sí. Y bueno, todo ese apoyo al colegio, con un grupo, por supuesto, de padres, y que yo me acuerdo que venían las religiosas, nos ayudaban también las religiosas a cargar ladrillos. Y bueno, fue una época muy linda. Sí, fueron otros tiempos. Y bueno, mi padre estaba en eso también, en la parte de apoyo a la educación de los hijos, pero aparte el apoyo a la educación religiosa. La religiosa, sí. Y bueno, otra de las anécdotas, por supuesto, terminamos los tres en el Colegio San José, pero uno terminó en el Colegio San José de Esperanza. De Esperanza. Sí, que fue Virginia, pero siempre religioso. Bueno, después eso sería las anécdotas más grandes, de la parte del apoyo al Colegio San José, el apoyo a la Iglesia Católica, y tenemos la parte familiar. En la parte familiar, como yo no sé si la gente podía llegar a ver la dimensión, mi padre no tenía mucho tiempo para la parte familiar. ¿Él influyó mucho para que ustedes sean médicos? Nunca. ¿O ustedes dijeron? No, nunca influyó sobre nosotros a elegir la carrera. Nunca nos dijo, vos vas a ser médico. Nunca. Y bueno, da la casualidad que, bueno, tres fueron médicos y una fue ecologista. Sí. Y realmente la influencia de la medicina fue porque cada uno encaminó la medicina en diferentes caminos. Porque tenés que tener en cuenta que
Si bien mi padre hacía las cuatro especialidades básicas, porque era médico generalista, nosotros nos inclinábamos hacia una rama de la medicina, porque mi hermana era pediatra, Virginio se dirigió hacia la parte de diagnóstico por imágenes, y yo mi gran locura siempre fue cirugía. Entonces él influyó en, digamos, nosotros sabíamos perfectamente bien lo que fue la medicina a través de él. Si bien las cosas fueron cambiando, la medicina en sí, en la época de mi padre, no estaba tan violenta hacia los médicos, no se le daba tanta propaganda a los problemas médicos. Esto de las redes sociales y todo existían, y los abogados comían de otra cosa, no comían del trabajo médico. Y eso influyó mucho en cómo desarrollaban ellos la medicina, porque a ellos no les interesaba la obra social, porque la mayoría de los pacientes no tenía obra social, y cuando la tuvieron tampoco, porque ya estaban formados así. Colegas que vos conocés acá en San Javier eran de la misma teoría, estaban 45 minutos dentro del consultorio y seguían hablando. Sí. Y bueno, eso desde el punto de vista familiar, la que tenía el mando era mi madre, y mi padre, por supuesto, en los momentos más importantes de nuestras vidas siempre estuvo presente. Pero él, si podemos decir algo de él, su gran amor siempre fue su profesión y sus enfermos. Y sobre todo, por la formación que él tenía, amaba a los pobres. Amaba mucho a los pobres. No lo dudemos. Y bueno, si no sé si te recordarás que... perdona si querés. No, dale. De la parte familiar, bueno, aparte de los tres médicos que fuimos en la familia, él siempre orientó nuestra vida hacia lo que él consideraba la ética y el respeto hacia la otra persona. Y, por supuesto, el desarrollo de una religión, de que él era una persona muy estricta en eso. Era muy estricto, era muy cuidadoso en todos sus actos, era muy obsesivo con respecto a los pacientes, quería siempre dar lo mejor de su vida, y así le fue también, porque él terminó, cuando lo jubilaron ya empezó con un periodo de depresión, y era por el agotamiento psicofísico que tenía. Cuando hubo dos oportunidades que él estuvo en crisis, que fue cuando lo operaron la primera vez, el médico que la atendió en Santa Fe, el cirujano que la atendió en Santa Fe, le dijo: doctor, usted tiene que ir a descansar. Y él no. Seguía trabajando porque amaba su medicina. Y hay dos cosas muy importantes que recuerdo patente. Él dijo, ese cirujano que lo operó la primera vez, le dijo: usted no puede operar más. Entonces, él agarró y dice: me cortaron las manos. Y después, cuando le hicieron la segunda cirugía, que eso fue en Rosario, el cirujano que lo operó le dice: usted no puede hacer más partos, ni puede hacer la parte de cirugía. Y bueno, ahí... O sea, lo condenaron de por vida. Lo condenaron. Por supuesto, él siguió, es lo que la fortaleza de él fue siempre la religión, por lo cual él seguía en contacto con su religión, lo que te comenté del hogar de anciano, y sus últimos días siempre fueron a través de los ancianos, los que menos tenían, los que menos podían acceder. Los más indefensos. Los más indefensos. Los pobres y los ancianos, que justamente, y los chicos. Sí, en ese sentido siempre fue su idea. Ahora, en todos los actos de su vida fue igual. Él era un obsesivo en cuanto a que su familia funcionara bien, llegaran a una realización, y él siempre decía: yo no le dejo fortunas, le dejo su profesión. Sí, claro. Y era la mentalidad de esa época, donde mi abuelo y mi abuela, sobre todo mi abuela, influía sobre todos sus hijos.
el hijo tenía que ser honrado, humilde. Entonces eso lo fue formando durante toda su vida y a nosotros nos dejó una imagen de eso. No porque sea pobre lo vamos a, bueno, no lo vamos a respetar, y él siempre dividía lo que era pobre de humilde. Sí, otra cosa. Él siempre dividía eso. Porque hay pobres que no se merecían muchas cosas. Y había ricos, por supuesto. Sí. Él trataba a los dos iguales. No le interesaba si tenía plata o si no tenía plata. A él ni le importaba. Y como anécdota, te voy agregando porque me voy acordando. Me acuerdo de una paciente que había tenido sus 75 años, 80. Y cuando él fallece, se acerca al cajón y cuando le están trasladando, va pegado al cajón. Una peticita chiquita. Y vos decís, fíjate vos, tanto amor hacia un médico. Fue un fiel reflejo de lo que él fue en vida. Lo que fue. Y yo no sé si te acordarás, yo creo que acá es un punto por lo cual, una de las cosas por la cual viene a tu programa, él fue honrado en vida. Pero hasta el día de hoy desapareció todo lo que honró a su vida, desapareció de San Javier porque ni el cartel tiene. Porque acordate del centro comunitario, sí. Virginio Bielsa, ni siquiera el cartel. Eso fue donado por los italianos para formar un centro comunitario como si fuese el SIC. En vez de mantenerlo como un centro comunitario, como un centro sanitario, como relacionado con la salud. Claro, y eso fue hecho en el Consejo Deliberante y el proyecto de ponerle nombre en vida fue por el doctor Marelli, que en ese momento era concejal. Y yo lamento mucho de que eso haya desaparecido para que los italianos crearon ese centro y que mi padre haya desaparecido de esa intención del pueblo en ese momento, porque ni el cartel figura y ya está desapareciendo directamente lo que es. Y muy alejado de lo que se hace ahí quizá con sí, la salud. Sí, pero fíjate vos que gracias a dos enfermeras, ahí se metió la escuela de enfermería. Claro, eso fue lo que... Eso levantó. Levantó. Entonces, fíjate vos que esa imagen que crearon en ese momento, vino el gobernador y todo, el gobernador en ese momento era Reutemann, y Reutemann pregunta así por lo bajo, dice, ¿fallecido el doctor? No, dice, si es el que tiene a usted al lado. Yo recuerdo el papel que seguramente no quedó en algún lado. Sí, sí, está filmado eso y está... Era amarillo y él había escrito eso, me acuerdo. Y fíjate vos que uno de los últimos actos, claro, me voy acordando de muchas cosas, uno de los últimos actos de su vida fue que el senador de San Javier tenía que hablar por los 25 años del hospital y mi padre estaba siempre metido allá al fondo, ¿viste? Y bueno, en los 25 años le dice, no, dice, ¿para qué voy a hablar yo? Si está el doctor Bielsa acá, dice que él sabe la trayectoria que tuvo este hospital y él fue el director que recibió el hospital. Porque el doctor Beligoy no quería recibirlo. Por el hecho que el doctor Beligoy tenía una forma de ser muy especial. También era todos esos médicos de antes eran médicos humildes, se iban al fondo y era una forma de ser, ¿no es cierto? Sí. Hasta si vos te acordás del doctor Atademo, el doctor Navarro, no eran personas que te iban a ir al primer lugar eran siempre personas humildes. Ahí, el grupo. Y bueno, esta gente le dice, bueno doctor, hable, y justamente muchas de las palabras que te he nombrado en este momento los hace pues fue el último, ¿eh? Fue el último de sus discursos ahí frente al hospital y coincide mucho con el discurso que cuando lo honraron con el nombre del centro comunitario Virginio Bielsa. El médico, muy similares con Favarolo, la misma generación de Favarolo y a la misma edad casi mueren los dos.
Uno, por supuesto, se suicidó, pero mi padre estaba prácticamente en un estado que ya no seguía más. Y dijeron exactamente lo mismo. La educación universitaria tiene que ser primero el paciente y después la tecnología. El respeto siempre al paciente. El paciente es un Cristo viviente. A pesar de que con la tecnología esa imagen se ha destruido muchísimo, tenemos los problemas de hoy porque esos médicos demostraban que sus pacientes estaban más agradecidos que si le hicieran una resonancia magnética. Con respecto a eso, los otros días recordaban por la radio al doctor y alguien llamó y dijo que era, si buscaban un diagnóstico, busquen al doctor Bielsa, que le decía la justa. Y cuando iba a Santa Fe, era justo. Dice, ¿quién diagnosticó? El doctor. Él sabía sobre lo que tenía y te mandaba a Santa Fe y era eso. Y las palabras fueron de alabanza de cómo él diagnosticaba, sin tener en cuenta ninguna tecnología, que era algo más allá de la... Sí, en realidad la tecnología no es para hacer diagnóstico. Que eso es un error, es un grosso error, de que el paciente a través de un método va a hacer diagnóstico. Si yo te muestro los libros de neurología de la época de mi padre y te vas a dar cuenta con que hacerle 4 o 5 maniobras, vos llegás a diagnóstico. Si vos haces el diagnóstico clínico, vos le envías a hacer una resonancia magnética o una tomografía o lo que sea, y da prácticamente lo mismo. O cercano, por lo menos. Claro, porque lo que pasa es que lo que no hay que equivocarse es en esto. El aparato no da diagnóstico. El que da diagnóstico es el médico radiólogo, basado en lo que ve en la imagen. Yeah. Pero si vos no lo guías, es muy posible que a veces se equivoque. Luca, vamos a hacer un cortecito y después continuamos. ¿Cómo no? Estos lindos recuerdos del doctor Bielsa. Hacen posible este programa los siguientes auspicios: AMSAFED, Delegación San Javier, 9 de julio, 746. Macia Vila, de Catalina Vila, Alvear 2042. Senador por el Departamento San Javier, José Ramón Baucero, apoyando siempre los programas que enriquecen nuestra cultura. Continuamos con esta charla con el doctor Lucas, hablando de su padre, la personalidad de su trabajo, su profesión, las anécdotas de su trabajo. Una de las cosas que lo destacó también a él era la atención al paciente, como si él terminaba hablando con vos. Y una faceta que creo se ha perdido en la medicina de hoy, el escuchar al paciente, y que a veces, por supuesto, terminás cargado vos con todo lo que te trae el paciente, pero fue una forma de que tenía de trabajar él. Me parece que el doctor Bielsa cumplía esa función de trabajar así. Sí, en realidad los médicos en esa generación, una de las primeras cosas que aprendía es mirar al paciente. Y si uno ve lo que ellos estudiaban, es fantástico, porque el 80% de los diagnósticos actualmente lo pueden hacer con esos libros. Porque... Te voy a contar una anécdota de un cardiólogo en Córdoba, que tiene mucha relación con lo que estoy diciendo. Va a un instituto cardiológico y le dice que viene un importante cardiólogo de Buenos Aires y que tiene que hacer la presentación. Entonces le hacen la presentación con la última tecnología. Y le dice este cardiólogo, dice, todo muy bien, dice. Y en el estetoscopio, ¿qué escucha usted? Y todos los cardiólogos jóvenes o los residentes de cardiología lo miraron como sorprendido,
Y dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Dice, está todo muy bien la tecnología que usted ha puesto, pero el 80% de esta enfermedad la hubiese diagnosticado con el estetoscopio. Escúchele el corazón al paciente y se va a dar cuenta que le hubiese hecho diagnóstico. Que después le continúe haciendo los estudios por si tienen que operarlo o no tienen que operarlo, está todo bárbaro. Pero acuérdense siempre que el estetoscopio está primero y que el paciente está primero. Vale la reflexión para los médicos de toda esa generación, vos lo nombraste al doctor Maradona, claro, ellos en Macías lo quieren mucho también a doctor Antonucci. Al doctor Antonucci también, porque era también de esa generación, sí. Eran gente que peleaba por el paciente, tenía mucha relación con el paciente, iban a la casa del paciente, que ahora ya nadie hace... Y se quedaron ahí en su lugar. Ese es un lugar, es una cosa que los destaca. Después otra de las anécdotas que me haces acordar es que había un famoso curador o un... Y esa persona, mi padre lo atendía. Antes de morir, esa persona le dijo, mire doctor, le voy a pasar los poderes que yo tengo. Entonces, en ese momento, él no es que creería en el curanderismo. Pero no lo rechazó. No lo rechazó nunca porque había cosas del curanderismo que se veía la mejoría. Es lo mismo que si me decís actualmente los que van a Rosario a visitar a ciertos sacerdotes, claro, digan que no. Que eso ayuda a todo lo que es la medicina. La medicina no es, precisamente, hoy por hoy se está debatiendo lo que mi padre utilizaba hace 20, 30 años, más, 40 años, que es el uso de los yuyos. Exacto, todo lo que tiene base de... Claro, entonces vos le decís, mirá, yo siempre me acuerdo de uno de los yuyos más importantes que se llama la meona, que es para orinar. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo? ¿Un médico le va a dar la meona? No, porque hay gente que ayuda el yuyo al medicamento y ayuda a que él le tiene fe a ese yuyo. Entonces, la fe juega mucho más que el... Toda la vida. Hay un... la otra cosa que me llamó mucho la atención en una época es que a pesar de que él era muy estricto, así, muy respetuoso de la persona, pero en determinado momento cuando hubo que hacer cambios en su mentalidad porque las circunstancias lo fueron obligando, suponete en el caso de anticoncepción. Vale lo que voy a decir porque, te imaginas, en esa época empezaban el uso de anticonceptivos. Uh-huh. Y él era católico, apostólico romano, y algo que me llamó poderosamente la atención es que si bien tu creencia era eso, vos no podías traspolarlo al enfermo. El enfermo necesitaba de vos que vos le des una solución. A mí me llamó poderosamente la atención porque pensé que era una persona que estaba bloqueado en el tiempo y que para él la verdad era la verdad absoluta. Era siempre ayudar al paciente. Si el paciente era... que necesitaba los anticonceptivos, que en ese momento era un boom de decir, ay, una chica toma el anticonceptivo. Sí, sí, sí. Él tuvo que adaptar su mentalidad a ese paciente que necesitaba, por X razón, una cosa así, tan extraña fue para ese momento, y su rigidez era exclusivamente en la atención del paciente. Después, todo lo demás alrededor, él lo iba adaptando a cada paciente. Si el paciente era una viejita que caía a su consultorio y la viejita necesitaba ser escuchada, él sabía que tenía que escucharla. Eso fue una cosa que vos me estabas contando hace un rato en el intermedio. Él era una persona que visualizaba todo el problema, y no solamente del enfermo solo, sino que visualizaba el problema de la gente en sí, de la familia en sí, del padre en sí,
para poder llegar a un diagnóstico. Ahora, si comparamos lo que es lo que fue el desarrollo de su vida profesional, lo tenemos que comparar con la psicóloga o psicóloga que hace lo que el médico de campaña hacía en esa época. Entonces, ellos agarraban y decían, bueno, me peleé con mi mujer. Y él siempre alguna cargada la hacía, claro. ¿Viste? Entonces, lo sacaba un poco de ese momento tan jodido del paciente y lo sacaba de esa desilusión de la vida. Y bueno, eso es una de las cosas que yo le he escuchado a la gente decir, es que él era más psicólogo que médico. Que cuando entraban al consultorio, estaban charlando una hora y después se olvidaban de a qué habían ido. Sí, sí, y salían más, curados, entre comillas. Como yo te contaba, ¿no? Y claro. Es una experiencia de familia, que nos atendió casi todo, porque después, bueno, él no estuvo en los últimos hijos, pero sí, mientras estuvo. Y esa experiencia la pasamos. Después no sabía a qué la llevamos, porque los hijos estaban llorando, que le dolía todo. Y terminaba de decir, ¿quién es el enfermo? Y no sé qué pasó en esa charla que... Y fíjate vos que en la parte médica, él era ferviente de los partos normales. Otra experiencia también, si me pregunta mi señora, venga bueno, como venga, ¿eh? Claro. Pero él nunca nos abandonó y nacieron. Claro, esa es otra de las cosas que hoy no se ve. Hoy delegamos la parte de la obstetricia en una... ¿Ecografía? No, en una persona que los controla durante las 10 horas, 12 horas. En esa época el médico, junto con una enfermera, le decía, ¿y cómo anda? Bien. Entonces cada 2, cada 3 horas iba al médico, la controlaba y nunca dejaba esa función en manos de otro. Salvo el último tiempo que ya estaba muy cansado, ya no la hacía y ya después ya no lo hizo más. Pero él era siempre partidario de los partos normales y fíjate vos que hoy en día volvemos a lo mismo. La cesárea es porque es una moda. Hay chicas que podrían ir a un parto normal tranquilamente y con los avances de la medicina, algunas creen que el parto es doloroso. ¿Le duele? Sí, perfecto. Ahora le hacen la raquis. O sea, le hacen anestesia, sí. Y pueden nacer sin dolor tranquilamente. Y ellos lo preparaban para el parto. Le decían, bueno, mirá, esto va a ocurrir, esto. Y la charlaban. Entonces ellos, la mujer iba preparada para un parto normal. Todo eso se ha perdido. Esos cursos que en este momento están haciendo como novedad preparto, lo hacía el médico, hacía mi padre y toda su generación, lo hacían y los preparaban. No necesitaban ir a un curso de preparación de parto. Todo eso que uno ve en este momento, ya en esa época se hacía. Se hacía. No era reconocido como una especialidad, por supuesto. Claro, en este momento sí. Entonces, eso fue una de las cosas que siempre mi padre mantuvo durante toda su vida. Y dejó la clínica preparada para que sea abierta nuevamente. Porque tenemos el quirófano que nunca fue usado, un quirófano nuevo que nunca fue usado. Yo lo estoy usando en cirugías muy chiquititas. Había hecho la sala de parto y había hecho el lavado médico para inaugurar una nueva clínica. Pero como toda la gente sabe y que se está viendo en este momento, llegaban los sindicalistas y... La apretaban para coimear, o sea, fíjate vos la época que estamos hablando, ya lo estaban coimeando. Y la clínica se cierra, uno, por dos cuestiones. Una, por los colegas no estaban en condiciones de colaborar con la clínica, y otro, por la presión que hacían los sindicalistas con respecto a los empleados. Claro, la parte laboral. La parte laboral. Y cuando a mí me preguntan, ¿y por qué no hacemos la clínica? Bueno, mi padre cierra la clínica, siendo que funcionaba bastante bien, por la cuestión de la presión laboral que tenía a través de los sindicatos. Y fíjate vos que yo cada vez que encuentro la generación de entre, más o menos, calculo entre 40 y 60 años,
Sí, yo nací en la clínica de tu padre, yo nací en la clínica de tu padre. O sea que se trabajaba muchísimo. ¿Qué no? Porque por de la forma que yo los escucho a ellos, familias enteras nacieron en el sanatorio San Cayetano. Así que fíjate vos la trascendencia que hubiese sido para San Javier en este momento, que muchos preguntan por qué no hay clínica. No hay clínica porque el médico... Yo soy uno que me pregunto siempre también. Bueno, yo te lo contesto fácilmente a esto. Mi padre ya lo decía en su época. Este problema que estamos viviendo socialmente en la Argentina, voy a salir un poquito de tema, no es de ahora. Desde el momento que mi padre cierra la clínica, son los mismos problemas que tenemos ahora. Nos vienen con mucha presión. Nosotros generamos el trabajo como médicos, como enfermera, como mucama, como mantenedor del edificio. Pero ¿qué es lo que pasa? Te vienen los sindicatos a querer matarte con leyes sociales que a veces no te alcanza el dinero para pagar eso. Si a eso le agregamos todo el gasto de la clínica en sí, eso hace pensar que además lo que pagan las obras sociales, lo mismo le pasaba a mi padre. Las obras sociales hacían lo que se les cantaba. Ejemplo, PAMI. Entonces, yo lo que veo es la visión de mi padre hasta hoy, no ha variado absolutamente nada. Lo que ha variado es el médico que se tiene que defender, y que ya mi padre en esa época lo veía, se tenía que defender de todo lo que querían comer del trabajo de todos los que estaban en la clínica. Y eso fue lo que generó que mi padre también entró en depresión, que es lo que le pasó a Favarolo también, porque a él le hubiese gustado también una fundación Favarolo. Y hacer una clínica para los pobres, colaborar con los pobres, y te puedo asegurar que mucha de la gente que estuvo internada en la clínica nunca pagó. O sea, fue de la Fundación Bielsa. Yo le llamo la Fundación Bielsa porque realmente no tenía con qué pagar, y mi padre en ningún momento le iba a ir con el cuchillo a decirle, vení, pagame. Entonces, el Sanatorio San Cayetano fue además un lugar que nunca se le hizo diferencia entre una persona que tenía dinero y el que no tenía dinero. ¿Como clínica, en qué año cerró? Mira, eso yo no lo tengo muy presente, porque yo era muy chico cuando cerró el sanatorio. Pero tiene que haber sido en la década del 60, cuando ya las cosas se pusieron muy complicadas. Muy complicadas. Lamentablemente, la clínica de Curuzú-Cuatiá en este momento cuenta con 40 profesionales, no sé qué cantidad de camas, no sé qué cantidad de tecnología, y acá no se pudo hacer. Y hoy por hoy tampoco se puede hacer. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que San Javier, lamentablemente, sigue siendo muy pobre. Sí. Y una clínica, si vos viera el costo de mantenimiento que tiene. Está en base a todos los que están... Claro, te imaginás que una clínica, en este momento yo le hago el cálculo así, tenés que tener como base una clínica chiquita para hacerla funcionar. Arriba de 500.000 pesos. Y para poner una clínica en el orden de 20 millones de pesos. En la época de mi padre tenía todo nuevo porque habían comprado en Curuzú-Cuatiá. Hasta aparato de rayo tenía. Tenía aparato de rayo, tenía laboratorio, tenía toda la sala de parto, todo completo. ¿Por qué no se pudo seguir? Por las limitaciones que tuvo con respecto a eso. Y yo cuando muere Favarolo, me hace acordar a mi padre con las mismas palabras que él dice, tener que rebajarse un médico a que le vengan a decir cualquier cosa o que no lo quieran atender. A él le pasó exactamente lo mismo. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 18 o 19 años, sí, que es cuando fallece mi padre. Entonces, fíjate vos, ¿la medicina en qué cambió? Que el médico de aquella época luchaba por ser médico y por defender al paciente. En este momento tenemos el problema que se tiran todo contra los médicos. Entonces, ¿cómo soluciona la visión que él tenía de la medicina
era la visión del paciente. En este momento no podés. No podés, ¿por qué? Porque toda la metodología médica se ha transformado en un gran círculo vicioso, donde ojalá fuesen los médicos el problema, sino que caen los abogados. Sí, es todo caen una todo. Maquinaria. Que en ese momento ella tuvo la visión, y muchos de sus problemas de depresión fue por eso. Porque ella tenía la visión que este país, porque era el país, te imaginas que no pudo acceder a la beca Mirisi porque no era del partido gobernante, entonces ya venía con problemas. Sí. Él estudió medicina, esto es un dato que quería decirte, él estudió medicina por un tío. Por un tío que era Rafael Bielsa. Rafael Bielsa no es lo que andaban dando vuelta ahora, sino es el abuelo de ese Rafael Bielsa. Y él les pagó los libros, o sea, él viene de una familia pobre. Y quizás él devolvía lo que había recibido. Ah, totalmente, totalmente. Reconoce de dónde viene, después paga así también. Sí, sí, totalmente. Porque redondeando esta charla muy linda, yo creo que quien no lo recuerda y bien al doctor, yo no creo que no haya nadie en San Javier que hable mal del doctor, porque quienes hemos sido pacientes, hemos tenido nuestros hijos, hayan nacido bajo la dirección y el manejo de sus manos, ¿no? Porque era toda una artista en esto. Si venía mal el chico, él igual nacía. Uh-huh. En familia tengo una de esas que venía mal y sin embargo nació normalmente. O sea que yo creo que rendirle un homenaje, recordarlo, porque a veces las personas mueren cuando no dejan de recordarlo. Y yo creo que hay que recordar siempre a las personas que han hecho por nuestra comunidad. Y por eso el motivo fue que sobre todo escuché que iba a cumplir 96 años y estaría vivo. Entonces digo, no, vamos a tener que recordarle de alguna forma. Y qué mejor era que uno de sus hijos cuente las vivencias y su forma de vida y todo lo que pasaron, qué mejor que ustedes, ¿no? Nosotros podemos contar la otra parte de paciente. Así que te agradezco, y yo creo que la gente que ve este programa va a estar de acuerdo con todo lo que has dicho, porque toda la verdad, yo testimonio esto con todos los recuerdos que tengo de él, siempre bonachón, siempre haciendo un chiste, nunca enojado, y eso fue, me parece, una de las cosas, y el gran médico, por supuesto, y persona que fue, padre y familia también, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto haber venido a tu programa. Yo creo que lo que se puede hacer en memoria de él es precisamente seguir avanzando en la medicina. Te agradezco. Exacto. Mucho. Gracias, Lucas. Y a los oyentes, a los televidentes, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré. Y un paisaje de luz serás tú.